Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a todos chavales a Black Ops 1, bienvenidos a un Call of Duty que tiene ya suficientes años, suficientes añitos en la de esto, pero bueno, vamos a jugar una partida, hay 3.580 jugadores en línea, actualmente estoy grabando un 14 de noviembre de 2018. Antes de empezar, chavales, millones de gracias por el apoyo que ha tenido el vídeo de Advanced Warfare. Millones de gracias, chicos, desde corazón, gracias. Y, por supuesto, muchas gracias por el apoyo que tuvo el vídeo de que me contaseis vuestra opinión sobre el canal. Millones de gracias. Voy a hacer un vídeo respecto a esto. Chicos, si no habéis respondido, si no habéis puesto vuestro comentario, ponedlo en el vídeo que vais a salir en mi vídeo, chicos, en mi canal. Así que, sin más dilación, supongo que este vídeo lo estaréis viendo este mismo día, 14 de noviembre, el cual antes que veáis este vídeo habremos estado en directo jugando a Uncharted 2, el Reino de los Ladrones, el cual no supongo ya que nos lo habremos pasado. Así que vamos a buscar partida, vamos a ver qué nos encontramos, esperemos que algo bueno. Summit, vale, Summit, jugamos Summit, chicos. 3.580 jugadores, poquitos jugadores, la verdad, muy pocos jugadores. En Call of Duty Black Ops 1, sinceramente son muy pocos y eso sinceramente me choca bastante porque, coño, estoy acostumbrado a ver muchos jugadores en línea en este juego. En Black Ops 2, por ejemplo, siempre hay unos 15.000, 20.000 personas, más o menos, ¿vale? Rondando ese nombre, ¿vale? Creo que me ha buscado con el mismo pavo, creo, sí, efectivamente. Ayer estuve grabando Black Ops 1, pero no salió nada. Básicamente porque la buena suerte que tengo yo es que... Me mata por detrás, ¿no? Efectivamente. Vale. La buena suerte que tengo yo, chavales, es que los vídeos se grabaron mal, ¿vale? Los vídeos se grabaron mal y tuve y tenido que grabarlo otra vez. Así que pues aquí estamos grabando otra vez nuestro querido y amigo Black Ops 1, que bueno, pues no viene nada mal, la verdad. Yo no tengo problema en grabarlo otra vez, sinceramente. A mí me encanta Black Ops 1. Me lo paso muy bien jugando a Black Ops 1 y aquí estamos, chavales, aquí estamos. Ahí hay uno, efectivamente, se acaba de tirar por ahí. Todo el mundo va con silenciador, todo el mundo va con fantasma. Todas esas mierdas, como siempre digo, que bueno, que... A ver, son chulas, son feas. Me acaba de poner bastante fino el hombre. Buah, me mata, chaval. Y me mata con la pistola, tío, y no lo he matado. Eso ha sido alucinante, la verdad. Hola. What the fuck, en serio. De verdad, ese cuchillado... Eso se ve muy falso, pero bueno. Si tú lo dices... Madre mía, mis compañeros no se mueven. No se mueven, mis compañeros. Vale, lo que supongo que voy a hacer aquí es que no sé cómo... Te moriste, güey. Te moriste, güey. Vale. Ahí tiene que haber gente seguro, tú. Vale. A ver, tíralo para allá. Que creo que va a salir uno. ¡Oh! Me ha matado el de allí, chaval. Me ha matado el que está al final del mapa, tú, en serio. De verdad me lo estás contando, a ver. Creo que pueden aparecer por aquí, enfrente. Ahí hay uno. ¡Ah, qué lástima! Perfecto. Ataque de napal. ¿Qué coño, tío? Pero oye, tú, algunas veces no veas los falsos, ¿no? Madre mía, los falsetes de hoy. El hombre de la escopeta que le pega en la cabeza y no muere, ¿sabes? Ese hombre que parece Rambo. Qué lástima, tío. Nadie por aquí. En la cabeza, porque está campeando, como no. Qué raro al verlo yo campear. Ahí hay uno. Tíralo para allá. No sé si hay gente por allí, ¿eh? Vale. Avión espía. Mi compañero muere. Ahí hay uno, tío. Qué coño, tío. Qué puto cerdo el pavo. Nadie por aquí. Qué raro, tío. Bueno, bueno, vamos a tirarlo. Vamos a matar con esto. A ver si mató al mejor a uno, quizás. A lo mejor no mató a nadie, pero bueno. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Dónde están los enemigos, tío? No los veo a nadie. ¡Eh! Vale, buena. Creo que se ha saltado. Efectivamente está aquí. ¡Uf, chaval! Cuidado, estoy muy tocado, ¿eh? Cuidado, que estoy muy tocado de vida. Este hombre que se hace como el que no quiere la cosa, pero la quiere. ¿Pero cuánta gente hay aquí? ¿Pero cuánta gente hay aquí, chicos? Madre mía, pero ¿qué regalan aquí? Por Dios, ¿qué regalan aquí? Madre mía, me saco toda la racha. Y me quitan la... Qué cabrones, me quitan el radar, tío. Qué putos. Qué putos, pero a la vez que inteligente, la verdad. Para que no nos vamos a engañar. Muy inteligente por su parte.
¡Ah! La puta pistola, tío. La pistola de la muerte, tío. Qué lástima, coño. Bueno, no pasa nada. Me tiran el... Me tiran todo, por lo que veo, ¿eh? Hay uno, tío. ¿Lo que haces ahí? Bueno, tienen esta torreta... Las torretillas estas que... Las torretas son que con la tontería... Las torretas son te destrozan que flipan la... los aviones y todo, ¿eh? Todo lo que se encuentran a su paso. Pero bueno, no está nada mal. Acabo de sacarnos la racha. Vamos a intentar después jugar otra partida más. A ver si a lo mejor a las primeras partidas me saco las buenas partidas. Y las podemos subir de tirón. Que eso la verdad que vendría bastante bien. Sinceramente, hostia, dos ahí, tío. De verdad, bueno, no pasa nada. 18-7, no está nada mal. Estamos jugando con una buena conexión, eso hay que decirlo, porque ayer que estuve jugando y tal, intentando grabar Black Ops 1, me costó un montón conseguir partidas con buena conexión. Todo el rato jugando en conexión amarilla, era un puto desastre, la verdad. Hay que decirlo que era un puto desastre. Pero ahora estamos aquí con buena conexión. Está, bueno, buena conexión, estamos jugando decentemente, la verdad. Y, tía, tío, viendo estas cosas, viendo Call of Duty antiguos, chavales, me estoy dando cuenta que los Call of Duty antiguos cada vez, poco a poco, están muriéndose. Es una lástima, es una pena de que cada vez los Call of Duty estén muriéndose poco a poco, sinceramente, me da mucha pena, me da, sinceramente, es que me da mucha lástima ver que cada Call of Duty, perdón, madre mía, se muera, tío, porque muy poca gente, mala conexión. Buah, eso, que por cierto, tengo que hacer un vídeo, el cual me preguntó un suscriptor por muchos vídeos, por muchos comentarios, me lo preguntó. Lo tengo apuntado, ¿vale? En mi papel, como siempre, apunto mis cositas para ver que no se me olvide nada, ¿vale? Así que bueno, tengo que hacerlo y es un vídeo muy, muy importante sobre PlayStation 3, chavales. Sobre PlayStation 3, importantísimo, ¿vale? Muchas veces estoy mirando ahí para que ustedes estén viendo todo bien, todo grabándose, ¿vale? Para, básicamente por eso. Para que no haya ningún problemilla a la hora de eso. Vale, venga, muy bien, venga, pues chavales, venga, vamos a jugar. Otra vez Summit, mapa de Summit. El cual, la verdad que me gusta mucho este mapa. Y bueno, pues ya sabéis que en Black Ops 4 está también. Y también creo que está en Black Ops 2, lo remasterizaron, creo, pero llevándolo de otra manera, creo, no me acuerdo. No me acuerdo, ¿vale? No me acuerdo exactamente. Pero bueno, es un mapazo, la verdad, me encanta Summit. Y, bueno, es que esto es típico, tío, esto es increíble, ¿no? Adonado. Lo siguiente. Vale, me voy a poner chaleco antibala. Porque creo que... Oh, no, me voy a poner fantasma, pero con la Galil. Venga, vamos a jugar con la Galil otra vez. Bueno, la anterior se lo haga 47, perdón. Vamos a jugar con la Galil, ya sabéis. Arma totalmente automática, fusil de asalto. Que bueno, pues, ¿qué decir sobre este arma, la verdad? Es un tocho de arma, me encanta este arma, la verdad. Y una de las mejores armas que tiene este juego, la verdad. Las cosas como son. Tiene una precisión bestial, tío. Y la gente no se da cuenta alguna vez, ¿eh? Ni nadie, ¿no? Vale, muy bien. Tira la piña para allá. Tiramos la piña para allá por si acaso a lo mejor mato a alguien. No, puede ser, no, puede ser, no. Sin querer me he tirado, cinco. Sin querer me he tirado y no quería tirarme por ahí, tío. Seré retrasado. Seré retrasado a la vida. A ver. Tienes algo por ahí, uno, compañero. Vale. La ha matado, ¿no? Sí, sí, la ha matado. Qué lástima, tío. Soy retrasado, ¿eh? ¿Cómo me he tirado ahí? Me caché en la mar. Vale. ¿Te vas a asomar o qué? ¿No te asomas? ¿Habéis visto la conexión? ¿Habéis visto la conexión, no, chavales? La acabáis de ver ahora mismo. La acabáis de presenciar. Lo tienes ahí como que no quieres morir, ¿no? Perfecto, perfecto. Muy bien, vámonos de aquí. Estoy siendo demasiado amigo. Que cuando haces demasiado amigo, te tienes que ir rápido. Cuando haces demasiado amigo, te tienes que ir rápido. Porque si no, van a arrasarte, tío. Por ti van todo el rato. Y eso no puede ser. Buscas demasiado enemigo y es en negativo. No te sale a cuentas. Creo que está por ahí. Acaba de recargar el arma. Eso sí es verdad, que lo acabo de escuchar. Pero que... Buah, tío, en serio. No me jodas que había otro por ahí. Ah, que acaba de reaparecer. Tengo una conexión, ¿no? Efectivamente. Tengo a dos barras, chavales. Estáis viendo que la conexión de este juego no está siendo la mejor del mundo. Las cosas como son. Sigue ahí vivo, tío. Está ahí, tío. Madre mía, pero... Será prestigio 15, todo lo que tú quieras, pero el tío es malísimo, ¿sabes? El tío es malo de cojones. Me lo quitan, la robada padre, como se suele decir. Me vengo por aquí. Aquí hay uno. Aquí hay otro, perfecto. Están apareciendo por el otro lado.
Vamos a aguantar piña. No, pues ese tío. ¡Ah! Debería haberla tirado antes. ¡Qué lástima, tío! Yo sabía que iban a aparecer rápidamente por ahí, pero no me lo esperaba tan rápido. No me lo esperaba el enemigo tan rápido y, bueno, pues me ha reventado. Básicamente, literal. Se asoma alguien. Perfecto. Perfecto, yo sabía que alguien se iba a asomar, ¿sabes? Eso está clarísimo. ¡Uah, chaval! Uf, menos mal que me he ido de ahí. Menos mal que me he quitado de ahí rápido, cagando leche, porque... Tengo atrás a uno o algo. Uf, me la he comido bastante fuerte la cegadora. Otra cegadora más. Me va a matar, efectivamente. ¡Ay, que lo tenía al lado, tío! Que lo tenía ahí y no lo he visto, tío. ¡Qué jodidamente mierda! Solo es una putada. No hay nadie por ahí, es extraño. Abajo tenemos a uno, creo. Sí, tenemos abajo, tenemos a uno. Gente, están jugando un poquito cerdo. Pero bueno. Están tirando cegadoras, no paran de tirar cegadoras. Vale, muy bien. Bueno, tú, me matan. Me matan, chaval, que no sé ni cómo coño va a matar ese hombre, ¿sabes? Pero bueno. Como estáis viendo, la gente juega un poquito más cerdo, la verdad. Buah, tío, ¿en serio no mueres? ¿En serio vas con la ligera, tío? ¿De verdad me estás contando eso? Vale, buena. Vale, perfecto. Vale, como estáis viendo, chavales, los jugadores, tío, los jugadores de Call of Duty Black Ops 1 son unos auténticos mierdas de cómo juegan. Y pensaba que lo voy a matar con la... Cuidado con la piña. Vale, muerto. Otro por aquí. Por aquí, perfecto. Me lo quita. Qué ladrón. ¡Ay! Tío, la conexión parece ser que no, pero la conexión influye mucho, ¿eh? Qué asco de conexión, tío, de verdad, coño. Me esperaba una mejor conexión, la verdad, pero oye, que nada, que no quiere que juegue con buena conexión, por lo menos. Por lo menos hoy. Ya mañana será otro día. Eso es así. Este va a aparecer por aquí. ¿Lo matas, mi compa? Madre mía, ¿no lo matas, tío? ¿En serio? Pensaba que lo iba a matar, pero va a ser que no. Y... Vale, mejor. Tía. ¿Qué dices, tío? ¡Oh! Me mata el del coche, tío. Ha dado una puta vuelta tremenda el del coche, ¿eh? Madre mía, tío. Venga, seguimos. ¿Dónde están los enemigos, tío? Están allí todos. Están todos allí, tú. Pero todos. Vete por aquí. Aquí ni nadie. Es extraño, tío. No veo a nadie. Oye, ¿se han ido? No, siguen en la partida. Vale, aquí hay gente. Pues, tío, ¿en serio? Que casi me tiran un tomahawk. Buena esa. Buenísima, sí, señor, eh. Te puedes morir, caballero. Me cargo a este. Aquí hay uno que creo que no se mueve. Y se va de la partida, tío. ¿Será cabrón, tío? ¿Será cabrón que el pavo se va de la partida? ¡Qué cabrón! Va a cruzarse por ahí, efectivamente. Muy bien. 7200, la partida va a terminar ya. Eso es bueno o es malo, como queráis llamarlo. Este hombre se puede hacer la última. Sí, se hace la última. 21-8, chavales, con esta mierda de conexión. La gente se está pirando. Black Ops 1 se está hundiendo, chicos. Una lástima, la verdad. Black Ops 1 se está hundiendo. Se está apagando poco a poco, chicos. Espero que no se apague Black Ops 2, chavales. Espero que no se apague Black Ops 2. Como siempre, espero que os haya gustado, que votéis el vídeo, comentadme qué os ha parecido, por supuestísimo, dale más like para si queréis más vídeos de Call of Duty Black Ops 1 en el canal. Que si, por supuesto, en algún casual, Call of Duty Black Ops 1 se hunde, me lo tendré que comprar para PC, chicos. Así que nada, espero que os haya gustado, que votéis el vídeo, comentadme qué os ha parecido y nos vemos, por supuesto, en el próximo vídeo. Besos a todos.